para nosotros hoy es un placer estar acá porque tenemos efectivamente muchas cosas que anunciar. Y voy a empezar por el final, pero presidente, quiero que usted mire esa gráfica que está ahí. Este es un reflejo del trabajo que se ha venido haciendo desde que usted entró a la presidencia, presidente, con todo el Congreso, donde vemos que este sector tan importante para todos los sectores de todo el país, que venía, como usted ve, bastante rezagada y letárgico, gracias a todas las acciones que hemos venido haciendo, al valor agregado a la actividad en este sector de las TIC, acaba de tener un crecimiento muy grande en estos primeros dos trimestres del año. Esto es inversión, presidente, es empleo, es movimiento en el sector y movimiento en todos los demás sectores del país. Así que es una muy buena noticia para todo el país, presidente, que queríamos compartir con no únicamente todo Córdoba, pero todo el país y todo el mundo. Pero ¿cómo llegamos allá, presidente? Fueron muchos los temas, claramente. Empecemos por la solicitud que nos hizo el alcalde, el anuncio que hizo el ministro de Comercio. Quiero simplemente recordar que este nodo Desemprende que se va a hacer acá va a tener unas temáticas que van alrededor de la tecnología. Por eso es que alcalde, por eso es que secretario, director, responden directamente a esta necesidad de traer tecnología a las regiones. Este Desemprende se concentra en tecnología y en su aplicación a lo que son las industrias relevantes para este sector. Presidente, tenemos esta mañana, fuimos a Guateque, estuvimos ahí en la tercera zona digital de 1000 que se están lanzando a nivel nacional. Quisiera compartir con usted un video y mientras que sube el video, le cuento, presidente, que todavía de estas zonas hay 57 zonas de centros poblados en 19 municipios de Córdoba. Todas estarán funcionando antes de finalizar este año. Es su compromiso, presidente, y lo estamos haciendo este año. Así que antes de finalizar el año ya tendremos listo estos 57 centros andando. Gracias. Presidente, adicionalmente a esto, el año entrante vienen 10.000 centros digitales en escuelas públicas del país, trabajando con la ministra de Educación, con el Ministerio de Hacienda y con Planeación Nacional. Son centros que estarán conectados 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 10 años, presidente. Su compromiso con los más vulnerables, con los niños en las escuelas públicas más alejadas del país, reitero, trabajando con todas las entidades del Estado absolutamente coordinados. Para el Departamento de Córdoba son 457 escuelas públicas que van a estar conectadas. Así que el año entrante ya veremos a estos centros conectados. Y, presidente, respondiendo su pregunta con respecto a lo que son las capacidades para la Cuarta Revolución Industrial, nuestra vocera, quiero invitarlos a todos. En este momento, con Coursera, presidente, y con Platzi, dos plataformas, una internacional y una nacional,
Tenemos más de 4.403 estudiantes hoy en día estudiando certificaciones, competencias relevantes para la cuarta revolución industrial, fundamentales para la empleabilidad, han sido escogidas porque son áreas donde las empresas están buscando talento. Así que le estamos apostando al talento en Colombia. Vienen 15.000 nuevos cupos este año, así que invitamos a todos los participantes de todo el país a por favor inscribirse y a ser parte de esta nueva ola de talento para la cuarta revolución industrial. Y, presidente, no puedo terminar sin rápidamente contarle el avance que tenemos en asignación de espectro. Ya tuvimos la audiencia pública para la asignación de espectro de 700, 1900 y 2500, fundamental para lograr llevar conectividad a las áreas rurales de nuestro país. Estaremos asignando espectro antes de finalizar este año, tal como usted nos instruyó, presidente, de forma tal que el año entrante tendremos una nueva ola de conectividad en las áreas rurales de nuestro país. Muchas gracias.